favor, vaya conmigo al libro de San Juan. Trajo su Biblia, la tiene ahí en el celular, la tiene en su tablet, la tiene en su papel ahí, de Biblia de papel. Por favor, rápidamente ubíquese San Juan capítulo 15. Y antes de ir a la palabra, diga conmigo: yo no camino por lo que veo, yo camino por lo que creo. Por eso yo confieso no lo que veo, sino lo que creo. Por eso confieso sabiduría, salud, sobreabundancia, vida y paz. Eso es lo que creo, eso es lo que confieso. Amén. Denle un aplauso al Señor, que hoy está muy animada la iglesia. Qué bonito que estamos bien animados y gozosos y listos para recibir la palabra que el Señor le va a dar de verdad. Estos no son de esos mensajes que usted dice: ah, me lo encontré en internet y ahí está el apóstol repitiendo. Esto es vida. Ha sido una vivencia riquísima, estoy disfrutándolo. Hace 15 días empecé el tema, pero he venido disfrutándolo hace rato. San Juan capítulo 15 dice: ya tiene su celular ahí en San Juan 15, ya tiene su tablet, ya tiene su Biblia de papel. Dice: vieran qué gozo se siente, hay algo lindo aquí en esta reunión. ¿Sabe qué? Déjeme darle un principio para que nunca más se le olvide practicarlo cada vez que usted escucha la palabra. Ponga una demanda en el cielo. Cada vez que escucha la palabra, ponga una demanda. Y usted está sentado y usted le dice: Señor, háblame. ¿Sabe qué Dios hace? Lo usa uno para hablarte a ti. Y luego usted viene y le dice a uno: ¡ay, apóstol, cómo Dios lo usó! No, no fui yo, fue usted. Porque usted puso una demanda. ¿Alguien me está siguiendo? Señor, ministrame, usa. Mire, puede ser un burro, no es una indirecta para mí, porque yo no me voy a echar indirecta solo. Pero puede ser un burro el que se pare aquí. Si usted le dice: Señor, háblame, Dios usa el burro. Y eso es para demostrar que no es el burro, es Dios que oye a sus hijos. Por favor, levanta la mano derecha y diga: Señor, háblame, ministrame, dame algo bueno hoy. Estoy listo, lo quiero. Pongo una demanda en el cielo con todo mi corazón para que me ministres. Amén. Algo va a pasar, va a ver. Algo va a pasar. Nunca se le olvide, antes de que escuche una palabra, pongo una demanda en el cielo, siempre. ¿Quién puso ya la demanda? ¿Alguien ya puso la demanda? ¿Sí? Ok, entonces va a ver, algo le va a pasar. San Juan capítulo 15, versículo 1: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. El tema se llama, hoy segundo domingo que estoy predicando esto, es una serie pequeña de dos domingos. Y voy a ir rápido en algunos detalles porque ya esta es la segunda vez. Entonces, el tema se llama secretos para dar fruto. Diga conmigo: secretos para dar fruto. Ahora, quiero decirle rápidamente que aquí en San Juan capítulo 15, el contexto, el marco, no es salvación. Aquí no está hablando de salvación. Hay enormes problemas hoy a nivel de la iglesia en todo el mundo, porque somos ligeros para decir lo que la Biblia dice, pero no tuvimos el tiempo suficiente para estudiar con la dirección del Espíritu Santo lo que la palabra de Dios dice. Por eso hay tanta gente y tantos grupos que andan diciendo: esto dice la Biblia, pero eso no dice la Biblia. Eso fue lo que a usted se le ocurrió, lo que usted cree que dice la Biblia. Pero para entender lo que dice la palabra se requiere comunión con el Espíritu Santo y bastante estudio de la palabra del Espíritu, con el Espíritu Santo. No es venir y a mí me parece, no, ¿qué dice? Entonces, quiero que usted vea estos pequeños detalles mientras yo voy enseñándole. El tema de San Juan 15 es dar fruto. Diga conmigo: dar fruto. El tema no es salvación. El tema no son eventos del porvenir. El tema no es redención, no es justificación, no es glorificación. El tema no es soteriología, no es escatología, no es neumatología. El tema es fructificar. Diga conmigo: fructificar. En términos muy sencillos es dar fruto. ¿De qué habla San Juan capítulo 15? Es dar fruto. Entonces, a la luz del marco, yo digo: ah, si este es el marco, entonces voy a interpretar las palabras que dicen aquí a la luz del tema. ¿Cuál es el tema? Dar fruto. No está hablando de
ninguna otra cosa. Está hablando de dar fruto. Y se lo digo porque dentro del pasaje hay versículos que usted podría interpretar como: uy, ve, aquí se fue al infierno fulano. No. Es que de por sí, queridos hermanos, queridas hermanas, querida iglesia, nosotros somos llamados a ser una agencia del cielo, no una agencia del infierno. Porque parece que a algunos les gusta más mandar gente al infierno que mandar gente al Padre para que disfrute de la eternidad celestial. No. Dios nos mandó, más bien el gozo nuestro no es mandar gente al infierno. El gozo nuestro es trasladar a cuantos podamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que tenga vida y vida eterna. Ese es el gozo. Entonces, hasta en ese sentido hay que interpretar toda la palabra. Pero en este pasaje, de lo que está hablando es de dar fruto. Por eso la alegoría es: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Por favor, diga conmigo, ya ahí hay dos secretos. O sea, si usted quiere dar fruto, ya ahí hay dos secretos. Primer secreto: ser consciente, a los que apuntan, ser consciente que yo soy de la vid. Yo soy parte de la vid. Ahora, voy a leer hasta el versículo 5 para que usted vea lo tremendo cuando estoy diciendo, porque parece una verdad muy sencilla, pero es una verdad riquísima. Para mí es una verdad clave. De hecho, hay tres secretos, diga conmigo, tres secretos para dar fruto. Solo en el primer renglón hay dos, en el segundo renglón está el tercero. Pero en uno Jesús va a martillar y martillar y martillar y martillar y decir: este es clave, este es clave, este es clave, este es clave. Los tres son vitales, pero este es clave, este es clave. Si este no está, los otros no están. Pero el primero, y que se mencionaba de primero, es mi conciencia de que yo soy parte de la vid. Déjeme leer hasta el versículo 5 rápidamente. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Comienza a decir: yo soy la vid entera, entera. La vid, describamos la vid. La vid es raíces, tronco y ramas. Esa es la vid, está compuesta por raíces, tronco y ramas. Pensemos en un árbol de naranja. El árbol de naranja está compuesto de tres cosas. ¿Qué cosa? Raíces, tronco y rama. Si yo le pregunto a las raíces, ¿de qué son? Si son de un árbol de naranja, ¿qué son las raíces? Pues de naranja. Y si el tronco es de naranja, el tronco, yo le pregunto a usted, ¿qué es? ¿Y qué me dice? Naranja. Y si voy a las ramas que pertenecen a un árbol de naranja, le digo, ¿usted qué es? ¿Qué me responde? Pues naranja. Si me responde aguacate, está loca. Ahora, qué fácil es entender eso. Pero cuando pasamos al mundo espiritual, hemos sido tan contaminados con enseñanzas que no son de acuerdo al Nuevo Testamento, que entonces nos cuesta aceptar esta verdad. Pero a partir de hoy, acepte la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Tienes que aceptar la verdad. Diga conmigo: estoy dispuesto a aceptar la verdad. Y acepte esta verdad riquísima. Jesús dijo: yo soy la vid. Entonces Él es la raíz, es el tronco y las ramas. Y por eso acaba de decir: todo pámpano, porque pámpano es ramas. Diga conmigo: pámpano es ramas. Nada más que es una forma fina de decir rama. Pámpano, ¿verdad? Es más pomposa decir pámpano, ¿verdad? Entonces usted anda en el bosque un día, se fue a caminar y ¡pa! ¿Qué le pasó? Me pegó un pámpano, ¿verdad? Jugando de vivo, pero es rama. Rama es el pámpano. Pero Jesús está diciendo: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Más adelante vuelvo sobre eso. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano. ¿El pámpano quién era? La rama. Y Jesús era: yo soy la vid, y la vid es raíces, tronco y ramas, y las ramas son los pámpanos. Pero miren lo que dice el versículo 4: permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no os permanecéis en mí. Ya está acercándose en forma indirecta a decir que parte de la vid soy yo. Pero en el 5 lo dice claro: yo soy la vid. Este es el resumen de los versículos 1, 2, 3 y 4. San Juan 15 tiene dos resúmenes. Esto es riquísimo. Y que resuma dos veces en el mismo pasaje es para que nosotros percibamos la importancia de la verdad que Jesús está transfiriéndonos. Porque yo no conozco de toda la riqueza de la palabra un pasaje en el cual en cortos 17 versículos del 1 al 17 Jesús hace dos resúmenes. Eso solamente significa una cosa: esto es muy importante. Diga conmigo: esto es muy importante. Si algún capítulo de la Biblia debes saborear y disfrutar, es San Juan 15. Por favor,
vaya a leerlo, vaya toda la semana, léaselo por lo menos durante todo el mes de octubre. Léaselo, ojalá todos los días. Es uno de los capítulos más suculentos y edificantes para la vida práctica de un hijo de Dios. Así como se lo estoy diciendo, yo soy la vid. Ahora agrega un detalle. Ojo con el detalle. Yo soy la vid. ¿Qué era la vid? Raíces, tronco y ramas. Yo soy. ¿Qué es Jesús? Jesús es todo. ¿Qué es Jesús? Las raíces, el tronco y las ramas. Yo soy la vid. Pero ahora dice: vosotros sois los, las ramas. Vosotros sois los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero que usted vea que sigue martillando: permaneced en mí y yo en vosotros, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, cuando dice separados de mí nada podéis hacer, no dice, porque parece que algunos quisieran que diga eso, pero no dice separados de mí se van al infierno. No dice eso, porque este no es el tema de lo que está hablando, de dar fruto. Dice separados de mí nada podéis hacer. Ahora pregunta, ¿qué es lo que hacen las ramas? ¿Qué hacen las ramas? Dar fruto. Entonces, separados de mí no pueden dar fruto. Esto es lo que quiere decir: separados de mí nada podéis hacer. Y note eso de nada podéis hacer. Pero yo quiero que usted agarre esta verdad. Vuelva a ver para acá. Esto es clave. El resumen, versículo 5: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, ustedes son las ramas. Ahora, note, Jesús dijo: yo soy la vid, y él es raíces, tronco y ramas. O sea, él es las ramas. ¿Sí o no? Porque él lo dijo: yo soy la vid, él es las ramas. Alguien que me diga amén. Dijimos que íbamos a participar. Él es las ramas, ¿sí o no? Él es las ramas. Pero luego dice que yo en la vid soy las ramas, vosotros sois los pámpanos. Entonces, si él es las ramas, pero dice que yo soy las ramas, entonces yo soy él. Si alguien lo agarró, diga amén. Si alguien lo agarró, y si no lo agarró, se lo voy a repetir otra vez. Él dice: yo soy la vid, pero la vid es raíces, tronco y ramas. O sea, él es las ramas. Pero luego que me dice que él es la vid, todo, raíces, tronco y ramas, viene y me dice: pero ustedes son las ramas. O sea, yo soy parte de la vid, pero él es la vid. Entonces, si yo voy al árbol de naranjas y le digo: rama, y esa rama de naranja, esa rama de naranja que da naranjas, y huele a qué, a naranja, y se parece a qué, y si lo muerdo, a qué sabe, a naranja. Y si yo le pregunto: usted qué es, y huele, parece y sabe a naranja, y me dice aguacate, está mal. Entonces, cuando yo te digo a ti: tú qué eres, qué eres tú. Cuidado, porque parecerías que estás mal si no respondes bien. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Naranja. No, no, usted no es naranja, usted es Cristo. Me parece que no estoy enseñando bien. Va de nuevo. Va de nuevo. Es solo una ilustración. No sea aguacate, por favor. Es Cristo la respuesta. ¿Qué eres tú? ¿Por qué? Porque usted está pegado a la vid. Yo soy las ramas, pero él es la vid. Entonces yo soy parte de la vid. Entonces, ¿qué soy yo? Si yo le pregunto a la naranja: ¿qué es usted? Me dice naranja. Si yo le pregunto a usted: ¿qué es usted? ¿Qué tiene que responder? Cristo. Cristo. Aleluya. Gracias, Señor.
¿Usted qué cosa es? Cristo. Yo soy Cristo. Usted dice, ¿qué está diciendo? Herejía, crucifíquenle. No. ¿Quién va a crucificar a una rama porque yo le pregunte qué es usted y me responda naranja cuando pertenece a un árbol de naranja? Está en lo correcto, es lo normal. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo anormal es que no nos comportemos como lo que somos. Lo normal, lo anormal es que no te comportes como lo que eres. Lo normal es que te comportes como lo que eres. ¿Qué eres? Compórtate como tal. Cuando la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuál es esa nueva criatura? Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ahora el que vive, ¿quién es? Cristo. Toc, 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 toc. ¿Quién vive ahí? Yo. No, ya no vivo yo. Toc, 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 toc. ¿Quién vive ahí? Ahora, lo tremendo de esto, o sea, la verdad práctica de esto, ¿cómo se practica esto, apóstol Guido Luis? ¿Cómo se practica? Vea, le voy a poner un ejemplo de cómo se practica. Porque es que yo estoy pegado a la vid, porque yo soy rama. Yo estoy pegado a la vid. Pero la vid es Cristo, yo estoy pegado a Cristo. Diga conmigo, yo estoy pegado a Cristo. Toda la iglesia diga, yo estoy pegado a Cristo. Alguien que diga, yo estoy pegado a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que implica que yo estoy pegado a Cristo? ¿Qué es lo que implica que yo estoy pegado a Cristo? Es lo siguiente. Digamos que yo llego a la casa después de 3 reuniones de hoy, de estar despierto desde muy temprano, la madrugada, y 3 reuniones aquí, y termino, bueno, no termino, vamos a ir a celebrar el cumpleaños a Jonathan, que no hemos tanto trabajo, que no hemos podido, y entonces vamos a ir a celebrar el cumpleaños de mi hijo mayor, Jonathan, que es el pastor ejecutivo aquí del ministerio Kingdom Takers, y que cumplió años, todavía recibe regalos. Entonces, todavía me queda un poco más. Pero, digamos que ya llego entonces así como a las 2, 3 de la tarde a la casa hoy. Y entonces me acuesto un rato y voy a ver tele un rato ahí para descansar. Ahí, entonces, resulta que cuando uno tiene nietos, 5 nietos, y hay algunos que ni hablan bien todavía, porque son pequeñitos. Entonces yo llego y pregunto, ¿el control? ¿Quién cogió el control? Con 5 nietos, mira qué frecuente es que el control se pierda. Y entonces, ¿quién cogió el control? Y de feria lo cogió Celeste, que tiene 3 años y todavía no habla bien. Entonces yo le pregunto, Celeste, ¿dónde está el control? ¿Usted cogió el control? ¿Dónde está el control? Ya. ¿Dónde está el control? Lléveme, ¿dónde está? ¿Sabe que hay gente que cuando se le pierde el control, pierde el control? ¿Sabe qué hago yo en esos casos? Estoy pegado a Cristo y su paciencia es mi paciencia. En una forma natural. Pero no solo ahí. ¿Cuántos saben que hay gente que es difícil amar? Cuesta, hay gente que cuesta un poquito, ¿eh? Como alguno cuesta, ¿eh? Pero ¿qué voy a hacer yo? Su amor es mi amor porque yo estoy pegado a Cristo. Su poder es mi poder porque yo estoy pegado a Cristo. No sé si alguien me está entendiendo lo práctico y la vida en victoria que trae estar uno consciente que yo estoy dentro de la vid, que soy parte de la vid y que ni más ni menos que la vid es Cristo. Y entonces su triunfo es mi triunfo, su victoria es mi victoria, su llenura es mi llenura, su sabiduría es mi sabiduría, su fe es mi fe, su vida es mi vida y hasta su padre es mi padre, porque en él y yo somos uno y por mí fluye lo mismo de él. Así que ¿cómo vas a estar deprimido, cansado, agobiado, triste y diciendo que todo te sale mal y que ya no sabes qué hacer cuando estás pegado a la vid? ¿Cómo estás diciendo que me lleva el diablo? No te puede llevar el diablo. La única forma que el diablo te puede llevar a ti es que se lleve a Cristo, porque yo estoy pegado a él. Alguien me está siguiendo y están diciendo, es que a mí me persigue la mala suerte. No, a mí me persigue todo lo de él, porque yo estoy pegado a Cristo. Diga conmigo, yo estoy pegado a Cristo.
No sé si esto le va a cambiar la vida a partir de hoy, pero esto a mí me la cambió. Desde hace años, estas verdades han estado en mi corazón y me han ayudado tanto. Levanta la mano derecha y diga conmigo: yo estoy pegado a Cristo. Levante la otra mano y diga: yo estoy pegado a Cristo. Y diga conmigo, con las dos manos levantadas, diga: la única forma en que el diablo me pueda llevar a mí es que se lleve a Cristo, porque yo estoy pegado a Cristo. Y aquí, el que ya se llevó al diablo más bien fue Cristo. Se lo llevó por encima, y por eso dice la palabra: le pasó por encima triunfando en la cruz. Ya el que se lo llevó no fue el diablo a Cristo, Cristo ya se lo llevó y lo aplastó. Colosenses capítulo 2 versículo 14, lo expuso públicamente, ya destruido. Así que ahora yo estoy disfrutando de que yo estoy pegado a Cristo. Yo no sé cómo hay tanta gente que más bien siente las cosas del diablo, pero no siente las de Cristo, que está pegado a Cristo. ¿Cómo siente al diablo que usted, no, que usted está despegado? ¿Y cómo no siente a Cristo que usted está pegado? ¿Aló? Dígale que está al lado suyo: estoy pegado a Cristo. Por favor, vuélvase al otro lado, dígale: estoy pegado a Cristo. Por favor, dígalo, porque las palabras de su boca tienen poder. Diga conmigo: estoy pegado a Cristo. Alguien que lo grite: estoy pegado a Cristo. Alguien que de verdad lo crea: estoy pegado a Cristo. Es que todo me sale mal. ¿Cuándo le ha salido mal algo a él? ¿Aló? No puede ser. Lo que pasa, ¿sabe qué? Hemos estado despegados en la conducta, en la vida, en la práctica. No hemos sido conscientes de que yo estoy pegado a Cristo. Para lo que sea, usted está trabajando en algo, no sé, una fábrica donde tenga que hacer algo. Usted está haciendo, no sé, usted hace queques, usted hace repostería. Wow, qué reto, no tengo creatividad. ¿Cómo? Su creatividad es mi creatividad. Hasta para queques sirve estar pegado a Cristo. ¿Me está? Usted corta el pelo, dame creatividad para cortar el pelo. Pegado a Cristo sale creatividad. Pegado a Cristo sale paz. Pegado a Cristo sale vida. Pegado a Cristo sale fe. Es que yo no puedo creer. ¿Cómo que no puede creer? Usted está pegado al que todo lo que creyó. Él era de decir: hey, Pedro, ¿vinieron a cobrarnos los impuestos? Sí, maestro, vienen aquí a cobrar y que usted no paga. No, yo pago siempre. Si Jesús siempre pagó, y si usted está pegado a Cristo, porque es su carácter, es mi carácter, su luz es mi luz, su conducta es mi conducta, su estilo es mi estilo. ¿Aló? Entonces, no, yo pago. Vete al mar, tira el anzuelo, el primer pez que pesques, vea qué fe. Eso es fe. Pues está confesando algo que no había pasado. Es algo que va a pasar. Así es la fe. La fe se adelanta a los acontecimientos. No solo eso, la fe crea los acontecimientos. Uy, no sé si alguien apunte eso, por favor, y luego me lo recuerda, porque estoy hablando por el Espíritu. Alguien aquí necesitaba eso y no lo dije ni en la segunda reunión ni en la primera, porque usted puso una demanda en el cielo. Le voy a decir eso otra vez porque alguien hizo una demanda. La fe se adelanta a los acontecimientos, pero no solo se adelanta, crea los acontecimientos. Vete y hay un pez ahí que cuando tú lo pesques es el primero, ábrele la boca. Y ahí en la boca trae plata. ¿Qué? Bendecido. ¿Qué pescado? ¿Qué pescador le pasa frecuentemente que cuando va al mar y pesca le sale plata? No, él más bien hasta que vende el pescado le sale plata. Pero no antes de venderlo. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Jesús operando en fe.
Y la fe de él para ese tipo de cosas opera en mí. ¿Sabe que nosotros no hemos disfrutado? Dicen que, hablando de la capacidad mental, no hemos aprovechado ni el 10% de la capacidad mental. Pero déjeme decirle que de la capacidad de fe no hemos aprovechado ni el 0.1 de la capacidad de fe. Si no hemos aprovechado la capacidad mental, menos hemos aprovechado la capacidad de fe. Y ahí lo veo operar en fe. Y va Pedro, tira el anzuelo, coge un pez, le abre la boca y viene plata. Y mete la mano y saca sin pin. No, usted no usa tarjeta, ¿verdad que no? Porque fue el primer cajero automático. Usted metió la mano, sacó plata de una cosa extraña. ¡Qué extraordinario! ¡Qué fe! Ahora, su fe es mi fe. Le digo una cosa, voy a profetizarle. ¡Qué tremendo! Eso siempre funciona, poner una demanda siempre funciona. No lo hice en la primera, no lo hice en la segunda. Estoy diciendo cosas que no dije ni la primera ni la segunda. Pero déjeme decirle algo. Hoy pasas, así me gusta esa demanda, hoy pasas a un nivel de fe diferente. Algo está pasando con gente aquí que está sentada, pasas a otro nivel de fe diferente. Es más, te voy a decir, así te dice el Señor, no te dejes distraer, que cosas que están pasando alrededor de tu vida son puras distracciones para que no te muevas en el nivel de fe que yo quiero que tú te muevas. Agarra esa palabra. Distracciones fuera, diga conmigo, distracciones fuera. Y luego dice, en el resumen, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Recuerde que el versículo 2 decía, y que mi Padre los va a limpiar para que lleven mucho fruto. O sea, ¿qué quiere el Padre? ¿Qué quiere el Padre? Leyendo la Biblia, ¿qué quiere el Padre? Leyendo el Nuevo Testamento, leyendo San Juan, ¿qué quiere el Padre? Que yo lleve mucho fruto. ¿Cuál es la función del Padre? Limpiarme, diga conmigo, limpiarme. Sucio no vas a dar fruto. Entonces, qué hermoso, esta es la gracia que predicamos. Esta es la gracia que predicamos. Porque el Padre, vea la acción del Padre. Por favor, usted está en una iglesia de gracia, donde el Padre no viene y dice, ¡ah! Te veo sucio, te mando al infierno. No. El Padre dice, te veo sucio, ven para limpiarte, para que lleves mucho fruto. Líderes, capitanes, principales, pastores conmigo. Seamos gente de gracia. No condenemos, edifiquemos. ¿Quién no estuvo sucio aquí? ¿Quién te crees? Por la gracia del Padre, Él te limpió y hoy estás crecido y avanzando y hasta en el liderazgo. Dale gracias a Dios por eso. Pero cuando uno ve a una persona sucia, no es para decir, ¡qué hediondo! No. Es para decirle, ¿sabe qué? Traigan vestido nuevo, anillo, porque este ha regresado a casa para que disfrute de la herencia otra vez. ¿Entendieron, verdad, que me estoy refiriendo? Esa es la gracia. No estamos para condenar, estamos para ver a cuántos trasladamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, y los que ya estamos en la luz, seguir creciendo y creciendo para que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Ahora, ¿quién está trabajando en eso para que yo lleve mucho fruto? El Padre. Por favor, vea algo tremendo. Aquí no dice, mi Padre es el Rey de Reyes. ¿Verdad que Él es el Rey de Reyes? Pero no dice, mi Padre es el Rey de Reyes. Entonces, todo mundo ríndele pleitesía. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero aquí no lo presenta como el Rey de Reyes. El Rey de Reyes viene a ser, mi Padre es el labrador, el que mete las manos en la tierra para que la planta dé fruto. Ve al labrador que tenemos. Generalmente los labradores son de condición social baja, ¿sí o no? Esos son los obreros que van allá a sacudir la tierra para que la planta, para los jardineros. Usted no ve a un ingeniero de jardinero.
No, 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 usted no ve al presidente de la república metiendo las manos ahí en la tierra para cuidar que dé fruto. Pero yo veo al Rey de Reyes siendo el labrador para que tú des fruto. ¿Querrá él que tú des fruto? Claro que él mismo desde su trono más bien viene y mete las manos y usa la palabra. Cuando usted está oyendo la palabra, no piense en el Padre que está como a 60 mil años luz suyos, sentado en un trono allá inaccesible. No, 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 cada vez que estamos aquí, cuando usted va a la lectura de la palabra en forma personal, o cuando usted está en la reunión de la iglesia y oye la exposición de la palabra, ahí está el Padre tomando esa palabra para limpiarte a ti, para que tú lleves mucho fruto. El Padre está aquí usando esta palabra para operar en ti, para que estés limpio, porque sucio no das fruto. Él te limpia para que des mucho fruto. Ese es el Padre que tenemos, desde su trono hasta aquí metido con nosotros, para que yo dé fruto. Pregunta: ¿querrá el Padre que des fruto? Claro que sí, que hasta su trono lo deja para que venga a ser el labrador, para que usted dé mucho fruto. Entonces Él quiere que yo dé mucho fruto. Pregunta: ¿cuál es ese fruto? ¿Qué clase de fruto es el que Él busca? Que desde su trono de Rey de Reyes viene a cuidar la plantita de la vid para volverse labrador, con tal de que yo dé fruto. ¿Cuál es ese fruto? Versículo 6 dice: el que en mí no permanece martilla sobre lo mismo. Vamos a ver qué es eso. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Esto no quiere decir que se fueron al infierno, porque no está hablando de salvación, está hablando de fructificación. Y lo que quiere decir en forma resumida, y usted puede verlo, porque no voy a entrar en esto, porque ya lo vimos el domingo antepasado, es que San Ezequiel capítulo 15, también capítulo 15, Ezequiel capítulo 15, habla de que la vid no sirve para nada excepto para dar fruto, pero que cuando la vid da fruto sirve para todo. Diga conmigo: cuando la vid no da fruto no sirve para nada, pero cuando la vid da fruto sirve para todo. Estoy ahora hablando espiritualmente. Ahora se lo voy a explicar, porque ya viene el versículo 7, después de este versículo 6. Pero la forma de decir que son cortados, echados afuera, se secan y arden, lo único que quiere decir es: no sirvieron para dar fruto. Eso es todo lo que quiere decir. Fueron inútiles. Pero los que dan fruto, esos son muy útiles. ¿Por qué? ¿Cuál es el fruto? Versículo 7: si permanecéis en mí, martillando sobre lo mismo. Esta es la clave de las claves, de las tres. Esta es clave de clave. Si permanecéis en mí. Ahora pregunta. Cuando dijo antes: si permanecéis en mí y mis palabras o yo en vosotros, ¿qué era lo que seguía diciendo San Juan 15? Este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la alegoría. Sígame aquí, necesito que me siga aquí. Pero Jesús se aparta de la alegoría. Diga conmigo: se aparta de la alegoría para aplicar la realidad de la alegoría. Porque la alegoría lo que hace es traerme con una figura una verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad que Jesús quiere transmitirme sobre qué es el fruto? Antes me decía, sígame aquí, una y otra vez: si permanecéis en mí y yo en vosotros, este lleva fruto. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, este lleva más fruto. Si permanecéis en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces lo que uno espera después de que diga: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, lo que uno espera es la alegoría. ¿Cuál es la alegoría? Este lleva mucho fruto. Pero aquí se aparta de la alegoría y me trae la realidad de la alegoría. ¿Cuál es? ¿Qué es el fruto? Por favor, atentos a esto. ¿Cuál es el fruto? Ahí hágame. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es? Cuando yo lo digo explota. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, este es el fruto. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese es el fruto. ¿Cuál es el fruto? Oraciones contestadas. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Dígame, ¿para qué nos sirve la oración? Para todo. Deme ponerlo positivo. ¿Para qué sirve la oración? Para todo.
¿Qué cosa hay que la oración no puede hacer? Separado de mí nada podéis hacer. Y hacer era, ¿qué es lo que hace la rama? Dar fruto. Pero si permanecemos en él, ¿qué vamos a dar? Sí podremos hacer, y mucho. Pero ¿cómo hacemos si estamos limitados? Recurriendo a la oración. La oración rompe tus límites y trae el poder de Dios manifestado. Pero oiga, todo era si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, entendiendo que el Padre es el labrador que viene y te limpia para que des más fruto. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que yo dé fruto en abundancia. Ahora, pero ya vimos que es el fruto. ¿Pero qué es permanecer en él? Versículo número 8. Mire lo que dice. Ah, y mire a Jesús hablando. Después de decir, este es el fruto, que todo lo que pidieres, él lo hará. Entonces en el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Vuelve sobre el tema de en que llevéis mucho fruto. Pero dice, en esto, que fue lo que acaba de decir. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y dice, en esto es glorificado mi Padre. Pregunta, ¿es glorificado el Padre cuando usted ora y la respuesta viene? En eso es glorificado. Pero no solo eso, dice algo más. Dice, y seáis así mis discípulos. No se equivoque. Qué bueno son las células. Todo mundo tiene que ir a una célula aquí para edificarse y para pastorearlo de cerca. Porque usted tiene nombre, tiene trabajo, tiene necesidades. Y uno desde aquí no conoce todo. Pero en una célula, un grupito pequeño, podemos pastorearte mejor. Ir a una célula es una decisión sabia de oveja para que lo pastoreen de cerca. Pero no se equivoquen. Que usted vaya a célula no lo hace discípulo. A usted lo hace discípulo. Oraciones contestadas. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Estamos eliminando células? No, eso es pastoreo. Pero para que usted exhiba que usted es un discípulo, usted debe tener oraciones contestadas. Ahora, si las ramas que no dan frutos son declaradas inútiles y fruto es oraciones contestadas, en el medidor de inutilidad, ¿cómo estás? Repito, si no dar fruto como rama es lo que me hace inútil porque no doy fruto, y fruto es no tener oraciones, o fruto es dar, tener oraciones contestadas, y yo no tengo ese fruto, entonces pregunta, en el medidor espiritual de inutilidad, ¿cómo estás? De 1 a 100, ¿cómo está tu inutilidad? Déjame ponértelo en positivo. Estás dando mucho fruto. En el medidor de fruto, de que haces muchas cosas a través de la oración, ¿cómo está el medidor de fructuosidad? ¿Cómo está el de inutilidad? ¿Cómo está el de fructuosidad? Apóstol, me siento como condenado. No. Aquí no te estoy diciendo reverendo inútil. No. Aquí lo que te estoy diciendo es, el Padre quiere limpiarte y tú tienes que permanecer en él para que lleves fruto y el Padre sea glorificado. Y además tú te vas a gozar tremendamente. Porque ¿qué es el fruto? Respóndame, ¿qué es el fruto? Oraciones contestadas. Déjeme ilustrárselo. ¿Dónde está aquí mi asistente de equipo élite? Déjeme ilustrarse. Para que no se lo olvide nunca más. Gracias. ¿Qué es esto? No. Esto es una oración contestada. Porque este es el fruto de la vida. ¿Qué es esto? Una oración contestada. ¿Cuánto se deleitan con una oración contestada? Sinceramente, levántenme la mano. ¿Se ha deleitado usted? ¿Verdad que sí?
¿A qué saben las oraciones contestadas? Le voy a decir. Saben riquísimas las oraciones contestadas. Voy a comerme otra oración contestada. Son tan deliciosas que uno quiere más oraciones contestadas. Nunca vas a ver este fruto igual a partir de hoy. Cada vez que vayas al supermercado, cada vez que veas en la calle que venden, usted dice, wow, así quiero ser yo. ¿Qué cosa? Están deliciosísimas. ¿Alguien quiere? Oraciones contestadas. Miran qué ricas. Júntelas del piso, no le dé gusto al diablo. Todo está planeado. Oraciones contestadas. Oraciones contestadas, por favor. Hay gente tan humilde que dice, a mí una oración contestada, Padre, dame una oración contestada. ¿Vieron? ¿Ustedes creen que las voy a repartir todas? No. Vea, si fuéramos como niños, iríamos al trono, yo quiero una oración contestada. ¿Vos querés una oración contestada? Puede llevarse dos oraciones, porque uno con el Señor puede llevarse cinco o seis. ¿Vio lo malo que hizo ella? ¿Vio lo malo que hizo? No. Tuviste que venir a decir, dame más oraciones contestadas. Eso con el Padre. Con mucho gusto. Reparte. No te las deje todas. Ve a repartir por allá. Pongo una demanda y diga, aquí. Me parece que a algunos les va a dar antojo hoy. Y van a ir a comprar, ¿qué cosa? Esas hay que comprarlas. Las otras usted solo pide. Ese es el fruto. Oraciones contestadas. No está hablando de ganar almas. No está hablando de carácter. Hay otros pasajes que hablan de eso. Este está hablando de dar fruto. Ahora, ¿qué es permanecer en él? Rápidamente. Ya el 9. Ahora el 9. Vea. Voy hasta el 17. Rápidamente. Sígame. Porque hay, todavía queda una pregunta. Ya quedó esclarecida que es dar fruto. Pero ahora, ¿qué es permanecer en él? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Antes hubiera dicho solo eso. Porque era permaneced en mí. Pero esta vez ya no dijo permaneced en mí. Le agregó algo. ¿Qué dice? ¿Permaneced en qué? ¿Qué dice allá? ¿Qué dice ella? ¿Permaneced en mí? O sea, ya le agregó un detalle. Ya estoy entendiendo más. ¿Qué es permanecer en él? ¿Qué es permanecer en él? Permanecer en su. Porque su amor es mi amor. Cuando usted no anda amando, usted no está pegado a la vida en la práctica. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Recuérdela. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Oraciones contestadas. Es decir, cuando yo no estoy fluyendo en su amor, entonces mis oraciones no van a ser contestadas. ¿Está duro eso? ¿Sí o no? Véalo todavía más claro. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, ¿qué es permanecer en su amor? Es permanecer en sus mandamientos. Pero no piense que mandamientos son 10 mandamientos o 20 mandamientos o 50 mandamientos. Va a ver que es un mandamiento, y ese mandamiento cubre todo lo demás. Si guardar mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11 dice:
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y yo me y vuestro gozo sea cumplido. El Padre es glorificado y Jesús se goza con la respuesta. Por favor, ¿cómo no orar si el Padre se glorifica con las oraciones contestadas? Si el mismo Hijo se goza con las oraciones contestadas. Lo único que tengo que hacer yo es permanecer en Él. Porque como soy de la vid, voy a dar fruto de acuerdo a la vid. Y como permanezco en Él, entonces el Padre me limpia para que dé más fruto. Pero lo que tengo que hacer es permanecer en Él. Y ya vimos que permanecer en Él es en su amor. Entonces dice, versículo 12, este es mi mandamiento. Es uno nada más, diga conmigo, es uno. Por favor, haga esto nada más, solo esto. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es el mandamiento que me hace permanecer en Él para que entonces el Padre opere en mí para que yo lleve mucho fruto? Amarnos unos a otros. Le dije que hay gente que a veces es difícil amar, la verdad que sí. Pero sabe que aunque me cueste amarte, te amaré. ¿Sabe por qué? Porque el que sale ganando soy yo. Porque cuando yo te amo, permanezco en su amor. Y entonces el Padre me limpia para que yo lleve fruto, que es oraciones contestadas. Así que mejor te amo porque no quiero perderme oraciones contestadas. Aunque no seas tan fácil amarte, mejor te amo porque el que sale ganando soy yo. Así que, y no solo eso, de pronto como te amo porque quiero estar motivado para dar fruto, hasta mi relación contigo mejora porque decido amarte. Pero lo más importante no fue que mejoró mi relación contigo, lo más importante es que como te amo, entonces el Padre me limpia para que lleve más fruto, y el fruto es oraciones contestadas. Y valió la pena eso para oraciones contestadas. Vale la pena amarte aunque cuesta amarte. Porque sinceramente, ¿cuántos conocen gente así que cuesta amarlos así? Levante la mano para no sentirme solo. ¿Verdad que sí? Pero cuando usted lo ama, porque usted está conectado con el amor del Hijo, usted ama, cumple el mandamiento de Él. Eso hace que usted permanezca en Él. Eso hace que el Padre te limpie. Eso hace que lleves mucho fruto. Eso hace oraciones contestadas. Diga conmigo, oraciones contestadas. Este mes de octubre voy a seguirlo llamando mes de oraciones contestadas, porque ahora estás entendiendo más cómo es que funciona. Alguien que le dé un aplauso al Señor bien fuerte. Versículo 13 hasta el 17. Versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, ve hasta dónde estoy dispuesto a amar porque quiero oraciones contestadas. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Qué fue lo que nos mandó? Que os améis unos a otros. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Además, revelación, porque su revelación, su conocimiento es mi revelación y es mi conocimiento. Resumen, otro resumen, segundo resumen, versículo 16 y 17. Para que vea el resumen otra vez y que no estamos inventando, estamos solamente declarando la verdad. No me elegisteis vosotros a mí, esto es el resumen, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, el propósito mío es dar fruto. Por favor, levanta las dos manos y diga conmigo: aleluya. O sea, yo nací para dar fruto. Entiéndelo. Tú naciste para dar fruto y tu fruto es oraciones contestadas. ¿Para eso naciste tú? Si yo veo una rama de la vid que no está dando fruto, yo digo, esta está fuera de su propósito. ¿Cuál es mi propósito? Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y el fruto qué cosa es? Oraciones contestadas. Que el Padre va a limpiarte para que tú la des. Y si tú permaneces en Él, vas a dar mucho fruto. O sea, todo está a favor nuestro. El Padre está a favor nuestro. La vida está a favor nuestra. Lo único que falta es que usted permanezca en su amor. ¿Y qué es permanecer en su amor? Que usted cumple su mandamiento. ¿Cuál es? Que nos amamos unos a otros. Rompe eso de ser pisote solo. A nadie saludo, a nadie le hablo. Y cada vez que usted ve a alguien, oiga, usted cambie eso de que usted es de los que cuesta amar.
y más bien usted sea de los que ama a los demás. Porque hay gente que uno saluda, que de que uno saluda se acerca a uno así como medio atemorizado, porque le ve una cara. En cambio hay gente, mire, hay gente que cuando usted es de esos difíciles de amar, vea, vení para aquí un momentito, Chris. Entonces usted es de los difíciles de amar, entonces que le ponen a uno una cara, todo uno lo ve, uno le dice, hermano, ¿qué tal? Dios lo diga. Pero cuando usted es de esos que más bien uno ve que son de los que lo aman a uno y que derrochan amor, y uno lo ve, ¿qué tal, Chris? ¡Qué bendición verte! La gloria del Señor fluya en tu vida en el nombre de Jesús. Oiga, qué tremendo. ¿Verdad que uno se queda con ese hermano y habla y platica y todo? Y más bien fluye algo ahí. ¿Y sabe qué está fluyendo ahí? Que estás permaneciendo en su amor. El Padre te limpia y llevas fruto. Estoy en el resumen, pero me emociona tanto esto. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. No sé si está captando. O sea, yo nací para dar fruto. Y dar fruto es oraciones contestadas. Y vuestro fruto permanezca. Y vuelve a decir que es el fruto. Para que todo lo que pidiereis al Padre, porque Él es el labrador. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Punto final, no. Me vuelve a recordar, versículo 17. O esto os mando. O sea, no se les olvide. Tremendo eso de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero esto os mando. Que os améis unos a otros. ¿Y qué es amar? San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio el amor. Da, diga conmigo, el amor da. Y no da cualquier cosa. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, el que ama da lo mejor. Diga conmigo, el que ama da lo mejor. El egoísmo, todo para mí. El amor, da lo mejor. Da lo mejor, da lo mejor, da lo mejor. Ese es el amor, dar. ¿Qué es amor? Dar lo mejor, ¿pensando en qué? En el bien del amado. Por ejemplo, cuando salí de la reunión, sentí que alguien no me amó, porque me saludó y me dijo, ayer perdió la liga. Yo le dije, no estuviste en la predicación, no estuviste en la predicación. No. El amor busca el bien de los demás. Cuando pierde la liga, ni me lo diga. Cuando gana, venga y ministreme. Porque el amor busca el bien del amado. ¿Sí o no? El amor da. ¿Qué es amar? En una sola frase. Muévete en amor, que es dar. Cuando eso haces, permaneces en su amor. Cuando eso pasa, el Padre te limpia. Para que entonces des fruto. Y fruto es oraciones contestadas. Y la fuente de tu amor no eres tú. Está dentro de ti y se llama Cristo, porque tú estás pegado a Cristo. Levanta las dos manos y di, Padre, gracias. Porque siendo Rey de Reyes, eres mi labrador. Gracias, porque estoy pegado a la vid. Soy de la vid, soy vid. Y gracias. Porque contigo que me limpias, decido permanecer en la vid, permanecer en Cristo, que es cumplir su mandamiento. Uno, que nos amemos unos a otros. A partir de hoy, decido ser un canal de amor que nadie va a detener. El fluir de mi amor, porque mi amor viene de su amor, porque estoy pegado a Cristo. 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 Última vez. Amén.